actividad que viene de una manera u otra a cumplir con una normativa establecida a nivel ministerial, y sin embargo, gracias al apoyo que nos brinda Sanvil, pudimos hacerla a cabalidad. Ya los niños habían recibido de parte del Centro Comercial Sanvil charlas relativas a la importancia que es tener conocimiento sobre lo que son los desalojos en caso de desastres naturales. Queremos repetir estas actividades varias veces en el año, mantener a los niños y a los profesores y a los maestros entrenados. La idea es que podamos manejar la menor cantidad de incidentes y que podamos controlar todos los siniestros. Siempre estamos prestos a apoyar estas actividades, más si se encuentra relacionada con el Centro Comercial Sanvil, que ha sido un apoyo importante para nosotros aquí en el municipio. El simulacro me pareció muy importante porque los niños aprenden algo nuevo y por lo menos ya saben qué hacer en un momento cuando ocurra un terremoto o un sismo de tal magnitud. Lo que acabamos de hacer me pareció muy bien porque es como una técnica para sabernos proteger cuando ocurra un terremoto. De verdad felicito a la gente del Sanvil, a todo su personal por esta loable labor, que donde se observa, ¿verdad?, la conjugación entre lo que sería lo que se debe pregonar, ¿no?, que es la parte del servicio a la comunidad, de la empresa privada, en conjunción con la educación.